Buenas tardes, ¿cómo están? Les voy a narrar lo que aconteció hoy en la mañana y que ha sido noticia en algunos medios de comunicación. Esta mañana, mientras viajaba por la ruta 27, fui objeto de una retención de un oficial de tránsito. En principio se me comunicó que me estaba parando porque había golpeado otro carro en carretera, mientras conducía de mi casa hacia la Asamblea Legislativa. Por dicha no venía sola y estaba en compañía de mi hija y un compañero del partido. Le hice, por supuesto, caso al oficial de tránsito y me detuvo. Le dije que no había tenido ninguna colisión ni accidente con nadie. Y al mismo tiempo un vehículo y una moto particulares que no son de la policía de tránsito me cerraron el paso sin identificarse. En eso, el oficial de tránsito se va al carro particular y regresa con una supuesta hoja de embargo contra mi vehículo. Reconozco que efectivamente tenía una cuota atrasada del pago, la cual no quise pagar porque había unos cobros administrativos que eran abusivos. Pero deber una cuota no debería ser razón para que a un costarricense lo retengan de manera violenta por 2 horas con una dudosa actuación del oficial de tránsito, sin mediar una orden de embargo. Nunca tuve una orden de embargo en mis manos, y con violencia y matonismo de los sujetos que me cerraron el paso. Tanto fue así que tuvimos mucho miedo y llamamos al 911, ustedes pueden verificar eso, solicitando protección policial, la cual por dicha llegó rápido, porque nos estaban golpeando el carro y nos sentimos amenazados, todo con el beneplácito del oficial de tránsito que estaba ahí. Agradezco a los oficiales de fuerza pública que se hicieron presente y mediaron en la situación. Mi hija y yo les agradecemos muchísimo su protección y acompañamiento ante nuestro llamado de auxilio. A mí como ciudadana me preocupan estas formas de cobrar deudas cortando el derecho de libre tránsito de todas las personas con violencia y matonismo, insisto, de manera ilegal, porque no hubo en ese momento ninguna orden ni un juez que la ejecutara, que practicara el embargo. Nunca vi el presunto papel de notificación judicial, nunca se me entregó, y con una retención a todas luces improcedente. Con estos argumentos y formas, ¿qué no le han hecho a miles de costarricenses los acreedores que utilizan maneras abusivas para reclamar el retraso de pagos de deuda? Desmiento categóricamente que armara un zafarrancho. De hecho, nunca me bajé de mi carro en la escena, como lo dijeron algunos medios de comunicación. Ni mis compañeros ni yo le hemos faltado el respeto a nadie. Esa es la declaración de Katia. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levantemos la mano, hagámoslo en orden. Por una sola cosa la detuvieron. ¿Por qué? Porque solo por una sola cosa la detuvieron. No sé, eso habría que preguntarlo. No conozco, yo no tengo, digamos, información al respecto. Sí les digo que yo había indicado que no iba a pagar unos cobros administrativos abusivos que estaba cometiendo la empresa, y creo que por ahí pudo haber habido el problema. Aarón, de La Nación. Doña Katia, no es por insistir en este tema, pero el procedimiento, según la ley de tránsito, dice que una vez que el juez dicta la orden, pueden pasar hasta 15 días para que se ejecute este embargo. Y eso nos hace pensar que, o sea, todos los costarricenses hemos debido, es lo que hablaba con los colegas ahora, todos hemos debido y sabemos cómo son los procedimientos de embargo, muchos los hemos sufrido incluso, y nos cuesta bastante pensar que por una cuota no debida se haga esto, se ejecute esto. Y además, quisiera solicitarle, ya que usted menciona esto, si tiene constancia de esta queja que entabló usted contra Credicú por el cobro administrativo. Efectivamente, todos vemos, no nos pusimos de acuerdo con la gestora de cobro, yo no me puse de acuerdo con ese cobro administrativo que estaban haciendo porque era mayor que la cuota que debía. Entonces, por supuesto que nadie va a estar de acuerdo en pagar un monto administrativo mayor que la cuota que corresponde.
Sí, hay información y con mucho gusto se la puedo hacer llegar. Y sobre lo que preguntabas inicialmente, no lo sé. Esa es nuestra gran duda. ¿Por qué se procedió de esta forma en este caso particular? Perdón, perdón, sigue Kenneth de Canal 13. Precisamente eso. ¿Quiénes fueron los que dice usted que le golpeó el carro específicamente y si va a hacer algún tipo de gestión, algún tipo de demanda? Sí, las personas privadas que llegaron, no sé, nunca se identificaron, nunca supe los nombres. Ellos lo que hicieron fue obstruir, pusieron un carro delante del mío, pusieron una motocicleta a la par mía. O sea, esa fue una situación realmente que yo no se la deseo a nadie. Yo pensé que nos estaban asaltando, pensé que iban a secuestrar a mi hija, francamente. Yo pensé un montón de cosas y fue una situación realmente, no sé quiénes eran en ese momento, no se identificaron. Hubo una situación todavía más compleja y es que una de las personas abrió la puerta de mi carro y me quiso bajar a la puerta y me jaló. Nosotros tenemos ahí la evidencia, me jaló del carro para sacarme y por supuesto que ahí procedimos a hacer el llamado al 911 porque fue realmente una situación que no le deseaba a nadie y que todavía no entiendo qué fue lo que pasó. ¿Y eso fue con los tráficos presentes? Es cuando estaba el oficial de seguridad presente, sí, sí. Señor. El compañero de cierre hoy. Katia, ¿qué pasó con su vehículo finalmente? ¿Usted lo perdió ya? No sé si lo perdí, o sea, no tengo idea. Duramos ahí casi 3 horas, 2 horas. Yo perdí la cuenta de lo asustados que estábamos. Y se lo llevaron. Vamos a ir ya los abogados están haciendo y averiguando, haciendo las averiguaciones correspondientes. Pero eso es, ahorita no me preocupa el carro, sino que he estado tratando de esta situación que ha sido bastante compleja y extraña. Perdón, ¿usted debe poner alguna denuncia, digamos, ante la actuar de los oficiales? Sí. ¿De los oficiales de tránsito? Perdón, no te escuché. ¿Alguna denuncia sobre la actuar de los oficiales de tránsito? Sí, estamos haciendo todo lo correspondiente. ¿Según el protegeo que se menciona en el comunicado de prensa, tuvo alguna lesión? No, afortunadamente, pero sí fue bastante y sobre todo mi hija se alteró bastante, era su primer día de universidad, no muy grato. Y sí fue una situación de verdad, yo quiero que hagan conciencia que ningún costarricense, independientemente de la posición que tenga, se merece esto que nosotros vivimos. Lo que está pasando con esto es realmente impresionante, cómo le cuartan la libertad a los costarricenses y cómo con matonismo y violencia están actuando contra las personas. Es realmente impresionante. Sí. Don Aarón, perdón, sigue Don Aarón, el otro Aarón. Yo creo que la pregunta es básica, ¿a cuánto corresponde la deuda? Porque, a ver, sé que hay un procedimiento que usted va a ejecutar, que hay toda una situación de promedio, ¿de cuánto corresponde la cuota? La cuota es de $500. $500, perdón, Doña compañero Katia, de Repretel. Ahora que conversamos, usted me indicaba cuando sucedía el embargo que desconocía el tema del embargo en sí. Ahorita nos dice que sí conocía la parte administrativa, la impugnación administrativa. El cobro administrativo. No, exactamente. No hay ninguna parte administrativa. De unos cobros administrativos. Y no conozco en realidad lo del embargo. Nunca fui notificada, no conozco qué es eso. Y los abogados están investigando. Y recapitular brevemente las acciones a partir de acá que usted va a tomar con respecto a esta situación. Obviamente en este momento tranquilizarnos y las acciones legales que van a tomar pues mis abogados, del actual de la policía de este oficial de tránsito y ver el tema con quien corresponde. ¿Es el nombre del oficial, es el nombre que usted indica en el comunicado? Sí. Muy bien, tal vez para ir cerrando, para que puedan regresar los diputados al plenario. Por acá, última consulta. Doña Katia, una consulta. Con respecto a toda esta situación, ¿considera que realmente le montaron como tal un show? No lo sé. Vamos a investigar y, por supuesto, tomaremos las acciones que correspondan. Lo que sí puedo decir es que ningún costarricense se merece una situación como esta. Y sí quiero agradecer a la fuerza pública, realmente nuestro... se comportaron de una forma impresionante y nos ayudaron porque no sé dónde hubiese parado la situación si no hubiese llegado la fuerza pública. Entonces yo absolutamente agradecido con ellos. Muy bien, muchas gracias señores, muy amables.